Everyone's fantasmas. Pégame aquí, cazafantasmas. Son reales. ¿De veras? Son malvados. ¡No me diga! Están aquí. ¡Han picado uno! Cazafantasmas. ¿Ha visto alguien un fantasma? Capturan a los fantasmas que no quieren permanecer muertos. Empiece el juego. Y tres medios digitales que han publicado datos personales e incluso imágenes e incluso parte de las imágenes de la propia agresión. Y uno de ellos es la Tribuna de Cartagena. Su director es José L. Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora vas a estar viendo este vídeo. Vídeo que te estoy grabando, como sabes, desde el exilio, desde el país en el que tengo que estar escondido del tercer mundo por hacer el periodismo que practico. Me puedes llamar Lucifer, Luzbel, Satán, Satanás, Azazel. Por publicar cosas como la que publicábamos hoy en la Tribuna de España. Déjame que le interrumpa. Han publicado los datos de una víctima de una agresión sexual reconocido así expresamente en una sentencia. ¡Sasca! No, y van a pensar que José L. Sánchez ha vuelto loco. Cuando me oigan decir que estoy grabando un mensaje para una juez prevaricadora, para una auténtica cerda. Para una basura humana que pagamos con nuestros impuestos. Y me van a decir, José les ha vuelto loco. No, no me he vuelto loco. Miren ustedes. Bueno, yo le quiero preguntar, ¿cuál era el objetivo que perseguía usted publicando esos datos personales? La humillación de la víctima, públicamente, una humillación pública. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué se gana conociendo el nombre y apellidos de la chica? Pero un trance duro, difícil. Vamos a dejarlo así, en que ha sido una enfermedad tropical o alguna picadura de algún mosquito o algún reptil. No vamos a hacer victimismo. Una Cartagena es un medio que se ha caracterizado por perseguir especialmente la violencia contra las mujeres. Usted en el artículo de opinión dice, no es que no crea que fuiste violada, tampoco creo que sufrieras abuso y estoy convencido incluso de que disfrutaste con la orgía.
Yo le pregunto cómo se puede llegar a decir esto cuando en la sentencia se dice también literalmente la chica estaba agazapada, acorralada contra la pared, tiritando y gritando de dolor. Pero un trance duro, difícil, vamos a dejarlo en que ha sido una enfermedad tropical o alguna picadura de algún mosquito o algún reptil. Le pido brevedad para que pueda continuar el programa. Le pido brevedad en sus respuestas, nada más. Quisiera, no, Arancha, quisiera acabar de explicar lo que me has preguntado. Sí, pero brevemente, si la, por favor, si porque tengo que hacer preguntas y avanzar. Que tú no me dejes terminar. En que tú no me dejes. Adelante. Yo denuncié hace meses haber recibido este tuit. El tuit dice: Josele, yo no te desearé la muerte a ti, se la deseo a tus hijos, a tu mujer, a tu madre y a tus seres queridos. Así los maten a todos, no antes de violarlos, torturarlos delante tuyo y luego los entierren en una cuneta para que puedas ir a visitarlo y llevarlos flores. Por aquel tiempo, yo estaba todavía en España, presento la denuncia correspondiente y la desestima. La juez María Pascual Hernández. Déjeme que le interrumpa, han publicado los datos de una víctima de una agresión sexual reconocido así expresamente en una sentencia. Creo que esto raya el delito. Ella es una víctima protegida y como tal se le ha tratado hasta el momento. Sus datos no se hubieran conocido si no hubiera habido un error, un vacío durante esas horas en las que se pudo acceder a la sentencia con sus datos completos, ¿no? Una Cartagena es un medio que se ha caracterizado por perseguir especialmente la violencia contra las mujeres. Yo quiero decirle a la juez María Pascual Hernández que le deseo, no le deseo a ella la muerte, que deseo la muerte de su marido, de su madre y de sus hijos. No sin que antes los hayan violado, no sin que antes los hayan torturado. Y que deseo que los entierren en una cuneta para que vaya a llevarle flores todos los días. Y que ahora me ponga una querella. Y que ahora me ponga a mí una querella. Porque además lo estoy diciendo en condicional. Y además lo digo como fruto de las sentencias que ella emite o de las resoluciones judiciales que toma. Han publicado los datos de una víctima de una agresión sexual reconocido así expresamente en una sentencia. Y el primer artículo escrito por un redactor jefe, creo que era un seudónimo, ¿no? De un Marcos Larrazaba, de una novela suya. Sí, sí. Que sí, no era un periodista real, quiero decir. O sea que. No. Esta violación de mis derechos, ¿quién coño se cree que es la juez María Pascual Hernández? Aparte de una licenciada en Derecho que aprobó unas posiciones de judicaturas. ¿Quién se cree que es? ¿Se cree que es Dios? Yo te reto a que me denuncies. La Fiscalía para Delitos de Odio, si quiere, puede acusarme de un delito. Esta es la juez que pone en libertad a individuos musulmanes que violan a niñas menores de edad. Claro, lo que no tenemos la suerte es de que la niña violada menor de edad por un musulmán sea la hija de la juez María Pascual Hernández.
me imagino que sabrás que somos uno de los dos únicos medios que hemos difundido, que hemos divulgado, que hemos investigado la pederastia. Una Cartagena es un medio que se ha caracterizado por perseguir especialmente la violencia contra las mujeres. De manera condicional, le digo a la juez María Pascual Hernández, juez titular del juzgado de instrucción número 2 de Cartagena, ojalá violen a tu marido y a tus hijas, y ojalá los torturen en tu presencia, y ojalá entierren sus cadáveres en una cuneta para que tengas que ir a llevar los flores. Y ahora me vas a absolver, no me vas a poder procesar, porque te lo he dicho en condicional. Para que pueda continuar el programa. Le pido brevedad en sus respuestas, nada más. Vamos a ver, Arancha, me gustaría mucho que me dejaras acabar mis argumentaciones. Pero un trance duro, difícil. ¿Pero con qué clase de cerdos, jueces y fiscales tenemos que partirnos el paño los españoles? Yo te reto a que me denuncies. Estamos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho lo que sirven son las sentencias judiciales. Y porque además lo que yo digo es consecuencia de las resoluciones judiciales que tú tomas. La Fiscalía para Delitos de Odio, si quiere, puede acusarme de un delito. Te aseguro que te has creado el peor enemigo. A partir de ahora tienes dos ojos, 24 horas al día, intentando buscarte el menor error para hacerlo público, para destrozarte. Porque me propongo destrozarte profesionalmente y personalmente. Como dices tú, de manera condicional. No vas a poder hacer nada contra mí, ¿verdad? Cartagena es un medio que se ha caracterizado por perseguir especialmente la violencia contra las mujeres. Entonces, le pido brevedad para que pueda continuar el programa. Le pido brevedad en sus respuestas, nada más. Pero perdóname, es que vuelves a interrumpirme. Excusatio non petita, accusatio manifesti. Sí, no, me estaba describiendo si me su medio digital mitad, pues me cuesta mucho y nos ha quedado claro, sí. No, nos ha quedado claro todavía. Yo te reto a que me denuncie. Ojalá violen a tu marido y a tus hijas en tu presencia. Ojalá los torturen. Ojalá los entierren en una cuneta y tengas que ir a llevarles flores. Ah, está dicho en condicional. Ah, recuerda, está dicho como consecuencia de las resoluciones judiciales que tú firmas. La Fiscalía para Delitos de Odio, si quiere, puede acusarme de un delito. Usted afirmó, declarando hacia un juez muy conocido en este país, que le parecía un cerdo por despreciar el dolor de las víctimas. A mí me gustaría saber si, aplicando esta lógica, usted se considera un cerdo por despreciar el dolor de esta víctima de la manada. ¡Sasca! Te puedo decir que soy el padre de una hija de 18 años a la que las femi-estalinistas están acosando. Le están diciendo que su padre es un violador. Entonces, le pido brevedad para que pueda continuar el programa. Le pido brevedad en sus respuestas, nada más.
No, no, pero entonces este juego no funciona así. O sea, si tú me haces una pregunta y no me dejas terminar la respuesta... Sí, pero le pido... Le dejo que responda, pero... La chica, porque cuando la policía... Intento explicarme, Arantxa. Bueno, yo le quiero preguntar... ¿Cuál era el objetivo que perseguía usted publicando esos datos personales? ¿La humillación de la víctima públicamente, una humillación pública? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué se gana conociendo el nombre y apellidos de la chica? Estás diciéndome que por qué motivo nosotros lo hemos publicado y te lo voy a explicar. Nosotros estamos difundiendo... una persona que ha acusado de violación y la sentencia dice que no ha habido violación sino abuso sexual. Hemos publicado una imagen del vídeo, de todo el vídeo que tenemos, que antes ya había sido publicado por otro medio, o sea que no somos el primer medio en publicarlo, y era fundamental publicarla. ¿Por qué? Porque era una imagen probablemente la más desagradable. En las opciones sexuales cada uno hace la que quiere, pero yo creo que hasta libremente una de las opciones más desagradables que puede haber es el beso negro, y con toda seguridad, de manera obligatoria, será la más desagradable. Y era muy importante publicar esta imagen, porque esa imagen se ve clarísimamente cómo la víctima no está obligada de ninguna manera y donde además da la impresión que está disfrutando de ese acto. Una imagen que se vio durante el juicio y por el que han sido condenadas 5 personas. Y ahora déjeme que yo también continúe y pregunte. Una Cartagena es un medio que se ha caracterizado por perseguir especialmente la violencia contra las mujeres. Y en mi opinión, que es opinión, después de haber visto el vídeo un montón de veces, que no sé si vosotros lo habéis visto, y después de haber leído la sentencia varias veces y de haberla sometido al asesoramiento de juristas, porque yo no soy jurista, he llegado a esa conclusión. De los pocos españoles que ha leído la sentencia varias veces y que ha visto el vídeo varias veces. Y no son violadores. Bueno, por esa opinión y por esa información que se vierte en ese artículo, señor Sánchez, hay abierto una investigación, se ha puesto una denuncia, no solo por medios digitales. El Consejo General del Poder Judicial está investigando la filtración de los datos y le quería preguntar si ha recibido alguna notificación judicial. No, no he recibido ninguna, pero además permítame que te diga que estás absolutamente equivocada, quiero pensar que equivocada, y que no de manera intencionada estás intentando confundir a la gente. No. Pero los datos personales y las imágenes de la víctima son datos no de esa aportación de información, ¿verdad? Sí, pero mire, me parece que tampoco está usted muy bien informada. El artículo 22, que nosotros citamos en ese mismo artículo, dice en qué casos deben ser protegidos los casos de la víctima. Y se trata en caso de ser menor de edad o de estar disminuida. Y que yo sepa, no se da ninguno de los dos casos en el caso de esta chica que presentó una falsa denuncia por violación. Una Cartagena es un medio que se ha caracterizado por perseguir especialmente la violencia contra las mujeres. Dígame si estoy bien informada o no, porque ya en este punto estoy un poco confundida. ¿Usted ha retirado o se ha retirado de su medio ese artículo en cuestión y se ha pixelado finalmente la imagen de la chica? No, son dos artículos diferentes. En el artículo de opinión apareció un primer artículo de Marcos Larrazábal y luego hay un segundo artículo donde aparece pixelada los ojos de la chica. Bueno, Arantxa, vamos a ver. Le vuelvo a repetir que el utilizar un seudónimo en periodismo no es maquillar nada. Es
algo absolutamente habitual. Y el seudónimo es de cara al público, porque así lo decide el periodista. No, el periodista que utiliza un seudónimo está identificado con nombre, apellidos y DNI ante la justicia. Voy a dar paso también a mis compañeros en plato, que también quieren... Por teléfono, perdona, perdona, Arantxa, no. Sí, perdóname tú a mí, perdóname. No, Arantxa. Sí, voy a dar paso aquí también, Amaya, ¿qué querías decir? Sí, Amaya, adelante. Quiero informar primero que tenemos una ley mordaza y no podemos hacer preguntas a este señor, pero a mí sí me gustaría hacer un comentario. Mira, yo trabajo en salud mental desde hace muchísimos años, trabajo con víctimas y después de una violación, la revictimización que se produce y el daño mayor que se le produce a la víctima, secundariamente, es la denominada cultura de la violación, de la cual usted me parece un fiel representante. Consiste básicamente en fomentar la culpabilización de la víctima, en trivializar este tipo de delitos sexuales, en cosificar a las mujeres y en la impunidad de los victimarios. Me gustaría saber si usted comparte este diario, parece evidente, pero me gustaría saberlo si es que quiere contestar, si no, bueno. ¿Arantxa? Sí, no sé si quiere hacer alguna observación al comentario, a los comentarios sí, que estaban produciendo aquí en plato. Primero me gustaría hacer una observación para que lo supiera el público. Tu actitud es absolutamente desleal. Porque habíamos pactado una entrevista en la que ningún miembro de la mesa me iba a hacer ninguna pregunta, excepto tú. Amaya ha dicho en primer lugar que usted nos había dicho que no se le podía hacer preguntas y yo no he pedido preguntas, he pedido comentarios e impresiones en plató. Si no quiere contestar, bueno, no tiene por qué contestar. Vamos a ver, Arantxa. A mí me gusta ser absolutamente fiel a mi palabra. Tú no lo has sido a la tuya. A mí desde el programa se me ha confirmado que no se me iba a hacer ninguna pregunta, no porque tenga ningún problema de responder a esta señorita. Me parece tan vergonzoso y ni siquiera voy a perder un minuto porque soy padre de una niña de 18 años y entonces ni siquiera la voy a contestar. Suponía, se precisa de demasiada hombría para hablar de estas cosas. Lo que sí que quiero denunciar públicamente es que tu actitud como periodista ha sido absolutamente desleal. Asumo que soy yo la que hago preguntas porque no me gustan las leyes mordaza y porque me parece que hasta con mi peor enemigo o con la persona que puedo tener un abismo ideológico, como puede ser con usted, me parece que el diálogo debe ser un hecho. Quiero lanzar una pregunta, si me lo permite, señor Sánchez. No te va a permitir nada. Sí, adelante. Sí, no, tengo entendido que está en sus manos también el vídeo que se emitió durante el juicio de aquella noche, de la agresión sexual. Y me gustaría saber si van a publicarlo, si mantiene esa decisión de publicarlo o no. Vamos a ver. El vídeo está en mis manos. ¡Siado poder para un mentecato como tú! Pues como está en media España, porque ha corrido por media España, porque la persona que debería ser responsable de velar por su cuidado se ve que no lo ha hecho. Me aprovecho para decirte que es que en ningún momento he amenazado con publicar este vídeo. Esto es una mentira de La Sexta. Vean ustedes el vídeo. Vean ustedes el vídeo, es que al final voy a publicar el vídeo. No se puede encontrar en ninguna parte del vídeo. Yo lo tengo. ¿Lo tienes? ¡Siado poder para un mentecato como tú! Pero no lo has publicado. De momento no. Y de forma anónima, porque yo lo he buscado. De momento no lo he publicado. Ni me interesa de que de forma anónima que se divulgue, porque me ha costado mucho conseguirlo, ¿no? Vale, vale. Pero como profesional me interesaba tenerlo. Claro. Pero, vamos, yo solamente he publicado una imagen. Que me hace, por eso mismo, precisamente por eso, me niego a participar en ningún programa que no sea en directo, porque me hicieron una entrevista grabada donde me preguntaron si yo tenía el vídeo, como ha preguntado usted,
dije que sí, me preguntaron si pensaba publicarlo y dije que en estos momentos no consideraba periodísticamente importante publicarlo. ¿Qué ha dado poder para un mentecato como tú? Y que si en algún momento considerara la posibilidad de publicarlo, que entonces lo consultaría con mi abogado y lo publicaría. Vean ustedes el vídeo, vean ustedes el vídeo, es que al final voy a publicar el vídeo. Es que al final voy a publicar ¿No el se puede encontrar en ninguna parte del vídeo? Yo lo tengo. De eso a decir que yo he amenazado con publicar en un vídeo, hay lo mismo que entre la conversación que hemos tenido usted, entre ustedes y yo, de decir que no me iban a someter a preguntas de la mesa. Vean ustedes el vídeo, es que al final voy a publicar el vídeo. Es que al final voy a publicar. ¿No se puede encontrar en ninguna parte del vídeo? Yo lo tengo. ¿Lo tienes? ¿Qué ha dado poder para un mentecato como tú? Oh. Y el juego que lo ha hecho usted directamente, Arantxa, lo ha hecho usted de someterme a preguntas de la mesa, que no voy a participar. Le agradezco mucho la atención, le agradezco mucho que me hayan ofrecido la posibilidad de explicarme. Ahora me pueden ustedes poner de vuelta y media, pero yo solamente debato con usted, con periodistas, y soy yo quien decido. No hay ni ninguna ley mordaza. Decido con quién quiero discutir, y hay personas con las que no quiero siquiera discutir. Bueno, les agradezco pues, mucho la atención. Pues queda aquí. Y después desaparecí. Hola, soy José L. Sánchez, director de la Tribuna de España. Me puedes llamar Lucifer, Luzbel, Satán, Satanás, Azazel. San Fermín es Sodoma y Gomorra, aquello. Ya sabemos a lo que va la gente, a ponerse de alcohol, de tal, y bueno... Yo... Había gente desnuda por todas partes. ¿Usted se desnudó? No. Tú lo que eres es tonto. Eso es lo que eres tú. Tonto. Que eres tonto. Tonto y vacío. Aquí en Invernalia y en los Siete Reinos, donde vayas y lo preguntes. Eso es lo que eres tú, que no te engañes, hermoso. ¿No haces caso? Tonto para siempre. Tonto leche. Tonto. Hace un voto particular impecable. Y el voto particular dice en un momento determinado que a la pregunta de por qué le coge usted el pene al acusado, ella dice que se cayó y se sujetó. Y él contesta, hombre, si usted se cae, se sujeta del pene y lo empieza a mover convulsivamente arriba y abajo hasta que el acusado eyacula. Es decir, por favor, o sea, ni feministas, ni manifestaciones de... O sea, ¿no puedo encontrar en ninguna parte del vídeo? Yo lo tengo. ¿Lo tienes? ¿Qué ha dado poder para un mentecato como tú? Oh. Pero no lo has publicado. No, pero... de momento no. ¿Y de forma anónima? Porque yo lo buscaba. De forma anónima. De momento no lo he publicado. Vale. Ni me interesa de que de forma anónima que se divulgue, porque me ha costado mucho conseguirlo, ¿no? Vale. Pero como profesional me interesaba tenerlo. Claro. Pero, vamos, yo solamente he publicado una imagen. Y... Wow. Oye, bueno, cambiando un poco de tema, sí, ahora cualquier feminista te dirá, sí, pero es que ella lo que hizo fue colaborar pues para que no le hicieran daño. Estaban en la calle, yo creo que una chica se pone a chillar y por mucho que los sanfermines sean un poco Sodoma y Gomorra, alguien acudiría, o sea, que yo no parecía una violación. ¿Qué hace aquí toda esta gente desnuda? ¿No les da vergüenza? ¿No hay decencia? Señor, usted está desnudo. ¿De verdad? Creía que era un abrigo de cuero arrugado. Señor. ¿Estos no son botones? ¡No! Ahora mismo tú te presentas a un concurso de tontos y te quedas primero, segundo y tercero. Pero por orden inverso. Primero ganas el tercer premio. ¿No puedo encontrar en ninguna parte del vídeo? Yo lo tengo. Lo tienes, pero no lo has publicado. No, pero... de momento no. ¿Y de forma anónima? Porque yo lo buscaba. De forma anónima. Lo último que quiero es ningún tipo de abuso para mujeres de los que se producen diariamente, de simplemente los roces en los autobuses, los, ya no te hablo de la violación siquiera, es decir, de cualquier abuso contra la mujer. Sí, sí. Pero si la mujer decide libremente tener relaciones sexuales con cinco individuos, y es mayor de edad. Fíjate hasta dónde te digo, una mujer que decide tener relación con 21 individuos, con 21, sí. Cuando acaba con el 20, al 21 le dice no, y el 21 le obliga, eso es violación, lo tengo clarísimo. Ajá. Pero es que he visto el vídeo y no veo en ningún momento ninguna negación por parte de la víctima.
¿Y ahora qué puedo hacer por ti? ¿No puedo encontrar ninguna parte del vídeo? Yo lo tengo. Lo tienes, pero no lo has publicado. No, pero... de momento no. De de forma anónima, porque yo lo he buscado. De forma anónima. Wow. Oye, bueno, cambiando un poco de tema, sí. Dani Mateos se propone en mi tierra, en mi ciudad natal, en mi queridísima Valencia, se propone actuar los días 23 y 24 de noviembre en el Teatro Olimpia. El Teatro Olimpia, de momento, ha dicho que no retira la actuación de Dani Mateo. Pero un trance duro, difícil. Vamos a dejarlo en que ha sido una enfermedad tropical o alguna picadura de algún mosquito o algún reptil. Recuerdo que Dani Mateo se sonó los mocos en la bandera de España. En el programa El Intermedio de La Secta, dirigido por otro bastardo como Dani Mateo, llamado El Gran Wyoming, o que se hace llamar El Gran Wyoming. El acto de antipatriotismo de Dani Mateo no va a quedar impune, pero no porque yo lo esté pidiendo, sino porque hay millones de españoles decididos a explicárselo a Dani Mateo. Yo no estoy más que avisando a Dani Mateo de las consecuencias de su propia actuación. Él ha ofendido a millones de españoles que amamos a España. ¡Zombies! ¡Mierda! Dani Mateo se enfrenta a que cualquiera de los millones de españoles que hemos jurado defender la bandera de España hasta el último aliento, nos lo crucemos por la calle y le peguemos las dos bofetadas que le deberían haber pegado de crío para enseñarle un poquito de educación y un poquito de respeto. Somos millones de españoles los que nos sentimos representados por la bandera nacional. Y uno ha de ser consecuente con sus actos. Valencia es una tierra de patriotas y Dani Mateo aún no sabe que se va a encontrar la horma de su zapato. Valencia es una ciudad especialmente patriota. El reino de Valencia está lleno de patriotas. Yo le digo a Dani Mateo que venga el 23 y 24 de noviembre a Valencia y que asuma las consecuencias. En cualquier caso, no será culpa del director de la Tribuna de España, que no hace un llamamiento para que nadie le haga nada a Dani Mateo. Simplemente aviso a los valencianos que el 23 y el 24 va a estar en el Teatro Olimpia y que pueden venir a presentarle sus respetos. Muchas gracias. ¿No vas a perdonar la vida? Cualquiera guarda rencor, pero para perdonar hace falta valor. La invasión ha terminado. ¿Y? Lo siento, ya está. La Fiscalía para Delitos de Odio, si quiere, puede acusarme de un delito. Okay. Oh my God. Is that what I said? That was nailed it. Your answer. Yeah. I'm going to go to the next one.